Todos, dámelo. Hola, ¿cómo andas, Anila? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bueno, Bien. como sabemos, hoy te vamos a hacer una entrevista, así que para los que no la conocen, las presento. Ella es Melody Madrid, es ingeniera en petróleo, se recibió en la facultad, en la Universidad Nacional Arturo Fabretche, quien actualmente se encuentra ejerciendo su profesión como ingeniera en reservorios en la empresa petrolera Pampa Energía. Así que nada, primero que nada te quiero agradecer, en nombre mío, en nombre de todos, por dejarnos compartir, saber más de vos, a qué te dedicás. Así que nada, mientras se van conectando más chicos, me gustaría saber cómo te están llevando esto de la cuarentena, que creo que todos nos tiene bastante mal, Sí, ¿no? la verdad que tenés razón. Bueno, primero gracias a la SPE por invitarme. Para mí es un privilegio porque también formé parte del capítulo y la verdad que me acompañó durante la carrera. Así que bueno, primero gracias por eso. Y bueno, en tiempos de cuarentena estamos todos encerrados acá en Neuquén. Justo hoy había cacerolazo a las 8 de la noche y arrancaron a hacer un poco de ruido con eso, y bueno, acá la verdad que se escucha bastante mal. Y dije, bueno, menos mal que no fue a las 8 porque si no, no se hubiera escuchado mucho. Pero no, estoy bastante bien y agradecida por esta invitación. Así que, nada, eso. No, por favor, nosotros somos los que estamos agradecidos con vos. Así que bueno, si querés empezamos con las preguntas que tenemos para vos. Bueno, una de las primeras preguntas que creo que la mayoría de las personas queremos saber es, ¿por qué estudiaste ingeniería en petróleo? ¿Qué es lo que te llamó más la atención? ¿Y por qué elegiste como universidad la UNAM? Bueno, yo la primera impresión que tuve de la universidad fue en la escuela secundaria, cuando profesores e ingenieros fueron a darnos una charla, esa charla que nos dan en sexto año de la carrera de la secundaria. Y ahí fue la primera vez que escuché la universidad. Esos profesores, la verdad, que captaron la atención de todos mis compañeros y los míos, porque, bueno, cuando uno está en esa etapa, busca a qué se va a dedicar, qué carrera va a hacer. Entonces ahí conocí la universidad, me gustó muchísimo. No seguí igual en la universidad, estuve estudiando otra carrera como profesor, el profesorado de matemática. Pero después, cuando quise estudiar y arrancar ingeniería, me acordé de esa charla en la escuela secundaria y me puse a investigar en la página de la UNAF las carreras que presentaba, que otorgaba, y vi ingeniería en petróleo. Y la verdad que ya la palabra petróleo es como que llama un poco la atención. Y Como un nada, mundo empecé. muy nuevo. Sí, no, ya la palabra impacta un poco, y más que uno en lo que es Buenos Aires, zona sur y esos lados no escucha mucho, no está tan familiarizado como uno cuando vive en Neuquén, en Comodoro Rivadavia o en Mendoza. Entonces, bueno, quise ir por algo distinto y nada, la verdad que me gusta mucho la carrera y siento que elegí bien. Claro, no Hoy es en día. una común y creo menos que la estudie una mujer ahora, ¿no? Pero bueno, la otra pregunta es los profesores, porque creo que al ser la universidad nueva, creo que es algo de que es lo que más queremos saber, ¿no? ¿Cómo fue tu trato con los profesores y demás? ¿Puedes contarnos un poco de eso? Y mira, la carrera cuenta con 48 materias, o sea, 48 profesores, básicamente. Pero no, la verdad que en cuanto a profesores de la carrera en sí, de lo que es el área de petróleo, la verdad que tuvimos, y la universidad tiene profesores muy buenos, pero profesionales, la mayoría son de ITEC y de YPF, y la verdad que nos transmitieron más, yo sentí que me transmitieron esa pasión por la industria y esos conocimientos y sus experiencias durante toda su vida profesional, y la verdad son profesores muy buenos, y la universidad, la verdad que con eso está muy bien. Aparte son los conocimientos que nosotros necesitamos, así que de los profesores puedo decir que son muy buenos, así que también eso está genial. Entonces se podría decir que durante la carrera te sentiste muy acompañada. Sí, muy acompañada por los profesores, por mis compañeros, por en sí la institución también. Que por ahí no te hacen sentir
un número más, una persona más, sino que te van acompañando durante la carrera. A mí, bueno, me pasó, tuve esa experiencia, hasta inclusive con Mónica y con Pablo, que bueno, son parte de la institución, también fueron profesores míos y también me sentí muy acompañada por ellos. Qué bien. Es bueno que la universidad tenga esa oportunidad. Sí, creo que es una de las mejores características que tiene la universidad. Otra pregunta que creo que es muy normal que nos pase a todos los que estamos estudiando una carrera, es que si en algún momento del transcurso del ciclo se te ocurrió dejar la carrera. ¿Pensaste en abandonarla? Y es una pregunta muy que se hace mucho, como por ahí uno dice ingeniería, es muy difícil, sí, tiene su parte compleja, en sus momentos tuve no ganas de dejar la carrera, ni pensé jamás, realmente estuvo eso en mi mente, pero sí, obviamente hubieron momentos en los que por ahí se dificultaban más que otros, materias más difíciles o unas menos difíciles, pero la verdad que la compañía en sí también de mi familia que me estuvo apoyando, la compañía de Dios también, que bueno, yo soy cristiana, entonces en mi fe iba en eso también, y la verdad que en ese sentido me sentí muy acompañada, así que dejar la carrera No, no se nunca. pasó por mi mente. Y sí, encima la carrera de por sí, creo que ingeniería es algo muy complejo, así que sabemos que hay que dedicarle muchísimas horas, así que Sí. nada. Bueno, Sí, otra pregunta, claro. ¿en algún momento hay alguna materia en particular que se te hizo muy difícil o llegaste a recursar alguna materia? ¿Qué me puedes decir de eso? Y mira, si hay algún estudiante de ingeniería dentro de estas 66 personas, el karma, el primer karma del ingeniero es física 2. Así que bueno. Pasé por ese karma también. Estuve muy nerviosa durante ese cuatrimestre. Me hizo igual el miedo y esa leyenda que tenía esa materia, el dedicarle más tiempo que otras materias. Pero por el simple hecho del miedo. Sí, igual necesitaba, requería esa dedicación. Pero la verdad que, bueno, eso fue lo primero. Y después te dicen, bueno, metés física 2, tenés la carrera hecha. Y no, después te encontrás con otras materias un poco más también complejas Tal cual, es y nada. verdad, sí. Lo Sí, complicado fue ¿cuánto materias difíciles en el mismo cuatrimestre. Difícil. tiempo? Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacer la carrera? La carrera la hice en 5 años. Ahí justo contestó Tommy, que es el karma de todos, lo de físicas. Sí, el grado terrible es para todos, igual. Bien, Tommy, ahí apoyando. La carrera la hice en 5 años. Sí, arranqué en 2014 y la terminé en el 2019, en marzo. El 19 de marzo me recibí el año pasado. La verdad que fue algo muy, muy lindo porque más allá, ¿no? De que vos decís, bueno, ahora viene otra etapa de trabajo. No es despedirte de una etapa que la verdad te hace muy... Muy bien, porque en ese trayecto, más allá de que tenés parciales, tenés finales, muchos nervios, lo disfrutas también. Y entonces terminé y la verdad que en un momento me sentí como, ¿y ahora qué hago? Pero no, la verdad que lo Disfrutar disfruté muchas veces. el sentimiento. Pero claro, Sí. es tal cual lo que vos decís, creo que muchas personas cuando finalizan su carrera dicen, ¿y ahora qué hago? Y empiezan a tener dudas de que si aprendieron las herramientas necesarias para trabajar y demás, ¿no? Sí, tal cual. Relacionado con esto que dije recién, ¿a vos te parece que las herramientas que te brindó la universidad te sirvieron para desenvolverte en tu ámbito laboral? Y sí, la verdad que sí, obviamente, uno no llega al área profesional en el trabajo, en el área laboral, sabiendo todo. Sí, por más que uno estudie ingeniería y que digan, oh, sos re inteligente y que esa carrera es re difícil, la universidad te brinda muchas herramientas, pero la verdad que una vez que yo ingresé a la empresa donde estoy ahora, sentí eso de decir, falta y falta mucho.
Entonces hay que seguir, pero sí, las herramientas de la universidad, la verdad que son muy buenas, pero hay que seguir puliendo y esforzándose para lograr una buena profesión, una buena carrera. Estás todo el tiempo entonces constantemente aprendiendo, ¿no? Hoy, Sí, digo, constantemente. trabajando y demás, es como que cada vez adquirís más herramientas. Y Claro, durante... o sea, cada área es inmensa, hay muchas cosas por aprender y tú decís, bueno, en un cuatrimestre meter todo lo que es producción y sí, o sea, te meten lo esencial, obviamente, y que te ayuda a tener un panorama de lo que es la industria y saber en qué enfocarte después cuando estás trabajando. Y contame un poco más, ¿durante la facultad recibiste alguna beca, alguna ayuda? Sí, yo durante la carrera en cuarto año y quinto recibí la beca de la SPE y de Pan American Energy. Es como una beca en conjunto que tienen la SPE y bueno, el PAE. Y la recibí durante los últimos 2 años de la carrera. La verdad que me sentí acompañada, no solamente económicamente, sino también por el prestigio, ¿no? Que tiene lo que es la SPE y esa empresa, esa operadora. Entonces, la verdad que sí, me gustó mucho formar parte de esa beca, de ese programa de becas. Bueno, me alegro mucho por eso. Y cuando te recibiste, ¿hiciste alguna pasantía? ¿O también escuché hablar de lo que es el programa para jóvenes profesionales? ¿Fuiste parte de ese programa? Sí, bueno, primero, como nombraste pasantías, yo no hice pasantías durante la carrera, sí hice las prácticas profesionales en YPF, con mis tres compañeros, mis tres amigos, Richard, Iván, Sebastián. Bueno, nosotros cuatro nos fuimos a Comodoro Rivadavia, estuvimos en Santa Cruz y en Chubut, haciendo las prácticas con YPF. La verdad que fue una experiencia única y muy buena. Porque ahí pudimos como cerrar los conceptos que teníamos, justo fue en quinto año, entonces ya teníamos una base de lo que era la industria y estar ahí nos ayudó a afianzarnos un poco más, al menos a mí lo sentí así y fue una oportunidad muy buena estar un mes ahí en esas provincias con YPF. Y después, bueno, y hoy actualmente, si en el programa de jóvenes profesionales como nombraste, ingresé en el programa de otorgó Pampa Energía. Arrancó el 12 de agosto del año pasado, y bueno, yo fui una de las 13, de los 12 ingenieros que ingresamos. Y actualmente, bueno, estoy en esa empresa trabajando. Bueno, muchas felicitaciones por eso. Bueno, para conseguir o entrar en este programa y demás, ¿la facultad te ayudó o algo por el estilo? Claro, por ahí no en sí la universidad que fue el que buscó el trabajo en sí, pero lo que tuve, sí, en una entrevista, que las personas que me entrevistaban conocían a mis profesores, a uno en particular, y él pudo, ellos pudieron preguntar, y fue como una referencia en sí, ¿no? Pero no en sí directamente la universidad, eso cada uno tiene que anotarse, que hacer los seguimientos, presenciar y estar en los programas de las entrevistas a SESMEN. Así que sería eso. Bueno, así que ya que nombraste eso, me gustaría que me cuentes cómo te sentiste vos con tus primeras entrevistas, a qué empresa fuiste, en qué empresas decidiste consultarte. Bien, las entrevistas. Muy nerviosa, obviamente, el primer minuto en el que estás ahí, porque es obviamente, bueno, yo estuve hice las entrevistas de Pan American, de YPF y de Pampa Energía, y las tres son básicamente iguales, una entrevista de una SESMEN, donde te hacen presentarte cómo te desenvolves en ciertas áreas, en ciertas situaciones, que también ocurren en el área laboral. Y la verdad es que uno llega como diciendo, bueno, me voy a presentar, hola, soy ingeniera, hola, soy ingeniero. Y no, y te das cuenta que las 20 personas que están compitiendo, básicamente porque estás compitiendo, son todos ingenieros.
Entonces, por ahí no sirve mucho llegar y decir, hola, soy ingeniero, porque la verdad es que te dicen, y si estás acá en una entrevista de ingenieros es porque sos ingeniero. Entonces, bueno, uno ya tiene que empezar a ver otras cosas y decir, bueno, empezar a mostrar que por ahí te gusta trabajar en equipo, que tenés disponibilidad para irte de tu casa, de tu zona de confort. Y, por ejemplo, yo de irme de Berazategui a venirme a Neuquén, donde estoy viviendo ahora. Y contame un poco de eso, ¿cómo lo tomó tu familia? Porque eso creo que trasladarte de acá, de Buenos Aires a Neuquén, fue un cambio muy radical, tanto para vos como para ellos. Sí, bueno, el que más sufrió fue mi papá, se la pasó llorando. Cuando llego a mi casa llorando. No es Es lo para más mí, no. difícil que me está viendo. No, toda mi familia. La verdad es que fue difícil porque al menos nosotros somos como una familia muy unida. Entonces, o sea, yo fui la primera en irme de mi casa, así, encima no de mi casa, sino a otra provincia. Entonces es un poco difícil, ¿no? Pero yo sé que ellos me están acompañando porque saben que es algo que yo elegí, que es parte de mi carrera, de mi profesión, de mi futuro. Entonces, en ese sentido, me acompañan. Sé que en el medio lloramos un poco, estamos un poco tristes porque nos extrañamos, pero no, esa compañía la siento. Así que estamos, mira, justo está hablando mi hermana y dice que me extraña. así que Encima no, sí fue falta poco difícil, para pero... tu cumple, por lo que nos contaste también. Sí, bueno, el domingo es mi cumpleaños. Domingo, vos imaginate que es domingo, está prohibida la circulación en Neuquén. No puedes salir porque te frena la policía, literal. Sí, Estamos en están todos los... cuarentena. No, sí, estamos en cuarentena, y es domingo. No, no me va a venir a ver nadie, voy a estar sola en mi cumpleaños, así que, ¿qué Bueno, querés te que vamos hacer? ¿Un a llamar? Sí, totalmente. Pero no, la verdad que sí, estoy muy contenta y. La verdad que Neuquén es hermoso, esta provincia la verdad que es muy linda y no, aprovechando eso también. Bueno, seguimos con las preguntas entonces. Contame más de tu trabajo. ¿Qué expectativas tenías vos y cómo es realmente hoy en lo que te estás desenvolviendo? Bueno, yo en el programa de jóvenes profesionales primero, duró 6 meses, los cuales, bueno, durante esos 6 meses yo estuve rotando en distintas áreas, de la cual no es en la que quedé. Yo quedé en reservorios. Pero el programa te hace conocer las otras áreas, conocer a tus compañeros que trabajan con vos, pero no por ahí en tu mismo equipo, sino en otro equipo. Pero bueno, yo estuve, por ejemplo, rotando por el área de pastoración, estuve en un equipo de. Estaban perforando ahí un pozo vertical. Después estuve en producción, pudiendo ver los sistemas de extracción, en ingeniería de plantas también, que bueno, ahí podíamos ver también cómo funcionaba y todo el proceso de la planta. Y bueno, después geología y reservorios, que es finalmente donde quedé. Entonces, durante 6 meses estuve rotando en esas áreas y ahí finalizó el programa de jóvenes profesionales. Hoy en día, este es el primer mes que ya estoy en lo que es ingeniería en reservorios junior. Hoy en día, obviamente, por lo que es el trayecto, no tengo por ahí algo que dependa de mí, sino estoy en una etapa de aprendizaje. Por ahora estoy aprendiendo todo lo que es pronósticos de producción, cuánto va a producir un pozo, cuánto va a producir todo un yacimiento, los pozos, de evaluarlo mes a mes, que eso lo vimos en reservorios 2. Así que si están los estudiantes ahí, sí, se aplica, obviamente a otra escala, ¿no? Pero estaría haciendo eso y bueno, Van a aprendiendo todos los días también, obviamente. bien, con respecto a lo que me estás contando ahora, entonces, ¿alguna vez presenciaste algún perfil o perforación de pozos? ¿Qué me puedes contar? ¿Cuánto dura si es que lo presenciaste? Sí, tuve esa oportunidad de estar en 14 días, como estaban perforando un pozo. Imagínense, nunca había estado tanto tiempo. Era la primera vez. Pero la verdad que se aprende muchísimo. Uno dice, bueno, si era por mí me quedaba en Buenos Aires con mi familia, ¿no? Pero es acá donde uno realmente aprende, ¿sí? No, no por ahí sentado en una oficina. Tenés que tener sí o sí ese viajecito, esa visita al campo. Y la verdad que estar ahí 14 días.
Aprendí muchísimo. Me falta por aprender Y ahí mucho más todavía. Pero sí, aprendí muchísimo, la verdad que me sirvió mucho. Y la vida en el campo está buena, así que. Y está. sí, perfiles también, presencié los perfiles. Hay perfiles que duran 4 horas, hay perfiles que duran 9 horas. Pero no, bastante bien. En fractura hidráulica también, lo que es el área de complicación también. Estuve obviamente aprendiendo ahí. La verdad que la gente re predispuesta a explicarte cuando lo necesitas, te explica. Eso está muy bueno también. Bueno, creo que una de las preguntas que aparecieron abajo fue que creo que no escucharon qué es lo que estoy yo estudiando y qué es lo que vos te dedicas. Lo vuelvo a repetir, ella es ingeniera en petróleo, su nombre es Melody Madrid, y actualmente se encuentra trabajando en la empresa petrolera Pampa Energía. Así que seguimos con las preguntas. Bueno, una de las Bien. preguntas es, ¿cómo sentís hoy vos con tu trabajo en la empresa en la que estás? Y me puedes contar acerca de la empresa también. Bien, bueno, la empresa es Pampa Energía. Los estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la conocen porque hay bastantes becados de Fundación Pampa y más o menos estamos más familiarizados con la empresa, pero es una empresa que se dedica a lo que es la extracción de hidrocarburos y la producción de energía eléctrica. ¿Y trabajar en campo era lo que esperabas vos? Sí, era mucho mejor de lo que esperaba. Pero sí, era lo que esperaba, más o menos. No solo era lo que esperaba, sino era lo que quería, ¿no? Porque ya cuando uno está estudiando ingeniería en petróleo, ya sabes, como que proyecta un yacimiento, ¿no? Proyecta una oficina. O al menos a mí me pasó eso. Y no, sí, era lo que esperaba. Y la verdad que se aprende muchísimo. Así que voy a seguir. Justo la cuarentena me agarró, estaban fracturando. Un pozo y yo estaba allá y bueno, tuvimos que venir porque se había cortado toda la parte operativa, pero bueno. Con todo esto de la pandemia, ¿cómo afectó eso? ¿Me puedes contar un poco? Bueno, yo ahora estoy trabajando home office, toda la empresa, lo que era la parte de oficina, se está trabajando así. Tenemos nuestras computadoras y nos podemos conectar a los discos, con contraseña, obviamente, todo de manera confidencial. Se puede trabajar cómodamente, tuvimos que adaptarnos porque obviamente era un sistema nuevo, hacer todas las reuniones por videoconferencia, pero la verdad que nos adaptamos bastante rápido a todo esto en lo que es la empresa. Y después, bueno, toda la parte operativa obviamente se detuvo, los pozos que estaban preparando, la parte que estaban, los pozos que estaban completando, haciendo las fracturas hidráulicas, se tuvo que detener todo eso. Así que por el momento la gente que trabajaba en campo está en su casa. Y después, bueno, igual lo bueno que las plantas que procesan el gas siguen funcionando, Pampa sigue inyectando el gas y seguimos trabajando. Así que bien. Antes de seguir con las preguntas, quiero agradecerle a César Patiño, que creo que está viéndonos, de parte de toda la CPUNAG. Así que nada, seguimos con las preguntas. ¿Se te Un hizo muy saludo. difícil adaptarte a la vida en el campo? ¿Los ¿Cómo, cómo? horarios? ¿Se te hizo muy difícil adaptarte a trabajar en Y no. campo? No, la verdad que me resultó estaba inclusive más cómodo porque como estás en el campo, tenés ahí un tráiler y dormís ahí, como que ya te sentís parte como si fuera tu casa, porque tipo, te levantás y ya estás ahí en el trabajo Claro. y ni siquiera tenés que pensar en qué ponerte, porque ya tenés que ponerte el mameluco, el casco y te das Dormís para con adelante. el mameluco, Ni siquiera tenés que pensar que bueno, es genial, por eso te digo, para mí era más cómodo. Y no, no, pensás pero en lo mismo. no hay que pensar mucho, así que y te levantás justo, viste, 10 minutos antes ahí al meeting y pero no, la verdad que es bastante bueno lo que es la vida del campo. Y con respecto a lo que es ingeniería en petróleo, ¿no? Te pregunto a vos, ¿cómo lo ves? ¿Ves que tiene salida laboral ingeniería en petróleo y más acá en la Argentina? ¿Tiene Sí, obviamente. futuro tu ingeniería en Sí, petróleo acá? Argentina es muy conocida de manera mundial por lo que es la industria del petróleo. Obviamente más enfocado a las provincias que lo producen.
Pero sí, tiene salida laboral, la verdad es que conozco a mis compañeros o compañeros de la SPE, de otros capítulos, de otras universidades, también pudieron conseguir trabajo por ahí. Hoy, como está la situación, que ya todos sabemos el precio del barril y todo eso, y más en cuarentena estaría así un poco complicado y un poco difícil, pero sí, tiene salida laboral y la verdad es que es muy bueno lo que es el área laboral. Así que sí, tanto nacional como internacional, ¿eh? Si estudias ingeniería en petróleo, te puedes ir a otro lado o quedarte en Argentina. Es una carrera muy linda, ingeniería en petróleo, me parece que es Sí, muy apasionante. la verdad que es muy apasionante. No es Y si muy te gusta, común, me lo parece. disfrutas. ¿Cómo? No es muy común. Ahí uno de los chicos pregunta si tenés compañeros extranjeros trabajando con vos. No, la verdad que por voz, así de hablar, no detecta ninguno extranjero. Sí, bueno, ahora voy a aclarar. Sí, en entrevistas o en reuniones con las empresas de servicio, porque bueno, Pampa es una operadora, entonces tiene reuniones con personas con empresas de servicio, Halliburton, entonces ahí sí me llegué a encontrar con muchos venezolanos y colombianos. Bueno, Y le ahí sí, mandamos un mando saludo a Tommy, que creo que está saludando a mucha gente, Hola, hola. de parte mía y de Hola, parte de hola. Melo. Un Así genio, que Raúl. bueno. Otra Bueno, pregunta. saludos a todos que están ahí. Bueno, justo estoy viendo acá Palacios mandando saludos, pero vi a Julieta, que era mi compañera, Seba, a Manu, que están ahí saludando. Así que la verdad que gracias por estar acompañándonos. A Tommy, que ya lo saludamos. Te hacen participar en muchos cursos. Si me hacen participar en varios cursos, sí, o sea, durante el proceso de lo que era, durante esos 6 meses que yo estuve en, perdón, voy a leer la segunda pregunta por si alguien no lo escuchó, porque yo lo leí en mi mente. Pablo Sí, pregunta si me hacen participar en muchos cursos. Bueno, en base a eso, durante los 6 meses de programa de jóvenes profesionales, estuve más enfocada en lo que era rotar, no tanto en los cursos. Y bueno, ya directamente estando en rotación ya estaba aprendiendo bastante y como no tenía mucho tiempo a hacer cursos. Pero sí, la idea es hacer cursos, uno puede arreglarlo dependiendo con tu jefe, si tu jefe te necesita que vos hagas un curso por algo en especial. Sí, hay muchos compañeros míos también que dependiendo del área, por ejemplo, hay compañeros que hicieron cursos de lo que es todo mantenimiento en equipos grandes. Obviamente yo no lo iba a hacer, ellos sí, o sea, cada uno se enfoca en lo que necesita, pero sí se hacen muchos cursos. Escobar pregunta si tuve algún imprevisto en el campo. No, no sé si te referís a mí o en sí a la parte operativa. Si es la parte operativa, sí hubieron imprevistos. Me acuerdo que estábamos en un camión de perfil, de Workline, para hacer un perfil, y la herramienta se quedó atascada en el pozo, y claro, de la tensión que hizo el equipo para sacar toda esa herramienta, el camión de Worldline se nos vino para adelante y yo justo estaba adentro, así que fuimos todos para adelante y ahí justo dio el latigazo de que desprendió la herramienta y era la primera vez que me había pasado, entonces me asusté bastante. Me Pero, imagino sí, el susto no, me asusté mucho, pero lo bueno es que dije, ¿qué pasó? Y ahí empecé a preguntar por qué había pasado eso, me explicaron y me dieron toda una explicación que la verdad es que hoy en día aprendí mucho más en ese perfil que hubo un error que en los otros que fueron perfectos. terrible. Bien, vamos Pero a después, aprovechar esa pregunta que hicieron recién, que es sí. si estás haciendo algún posgrado y demás, ¿pensás que estudiar algún idioma es importante? Sí, totalmente. El idioma inglés es fundamental. No Sí. es algo que te decís, bueno, si no tenés inglés no puedes entrar a ninguna empresa, eso no sucede. Pero sí es un plus, la verdad que te beneficia tener esa herramienta, ese idioma. Yo hoy en día no tenía un idioma bilingüe inglés, tenía algo muy básico. Hoy en día estoy estudiando, estoy en un instituto acá de Neuquén. Obviamente por la cuarentena lo estoy haciendo online hoy, pero en realidad es presencial.
Así que sí, la verdad que sí, los animo a los que están estudiando la carrera que vayan haciendo un poco de esfuerzo con lo que es el idioma, porque sí, es bastante importante. Así que, mira, Divo dice, Dani dice que fue diversión extrema, no, no fue diversión extrema. La verdad que me asusté mucho en este momento. Y otra de las cosas que te hacen en el campo, sí, no, para él es diversión extrema. No, te hacen simulacros durante el campo, entonces vos estás, y no te avisan, obviamente lo hacen a propósito, no te avisan. Entonces de la nada vos estás ahí tranqui, nada, te empieza a sonar la alarma, tenés que salir de donde estés al punto de reunión. Y la verdad que sí, eso también un poco asusta. Ya igual después cuando ves que van todos relajados, y ah, sí, es un simulacro, pero. Como algo muy normal, es hasta que te acostumbres, parece. Sí, la gente de ahí suena la alarma y se van. Hay algunos que te aparecen ahí con la toalla puesta, sé que juntos se estaban bañando y tienen que salir sí o sí. Algunos en pantufla, algunos obviamente con el casco mameluco porque estaban justo trabajando, pero hay gente que está ahí, que no está trabajando porque van alternando ahí mismo, hacen 8 horas cada uno o 12 horas cada uno y duermen en el mismo trailer. Entonces ahí sí, la gente que está súper relajada te agarra ahí justo el simulacro y te vas, y te tenés que ir como estás. Si te estás bañando, lo que sea. Así que nada, sí, eso es bastante divertido. Pero bueno. Bueno, si te parece, seguimos con las preguntas, que quedan Dale. algunas más, y después respondemos, si quieres hacer algunas preguntas más, las seguimos respondiendo. Bueno, una pregunta que me parece clave, creo que para las personas que a veces deciden estudiar o no esta carrera. Creo que es lo que muchas personas piensan, ¿no? La pregunta dice que ¿cuál es el salario promedio que puede llegar a cobrar un ingeniero en petróleo, un joven profesional o junior? ¿Qué pregunta, no? Creo que es una pregunta que nos Es hacemos un poco dura la pregunta, pero yo creo que muchas personas quieren saber esto. sí, la verdad que cuando uno está estudiando más o menos tiene esa duda, ¿cuánto voy a llegar a cobrar, no? Por ahí no es el medio por ahí para decir el sueldo, ¿no? Pero si alguien me quiere preguntar por privado, yo la verdad, y que esté estudiando ingeniería, obvio, ¿no? Que esté estudiando los requisitos, de estar estudiando ingeniería en la mínimo. Y si me quiere preguntar por privado, no tengo drama. Ya me han preguntado y respondí. Pero bueno, los rangos pueden ser entre más de 100 mil pesos y 120 mil pesos que te queda. Pero nada, la verdad que sí, estaría bueno si necesitan esa pregunta que me lo manden por privado y no tengo drama responder. Larga la vista. Nicolás, pregúntame por privado y yo te lo digo. Pero bueno, igual te di un rango por lo menos. Más de 100 seguro. Así que está bien. Entonces, Los que están estudiando, bien, ahí te mandamos todos privados. Nada, no pasa nada. está recaudando, bueno, tenerlo en cuenta. 100 privados. Mira, si me quieren llegar 100 privados, respondo a los 100 privados. Así que no hay drama. No, tremendo, tremendo. Sí, pero bueno, era una de las preguntas que qué sé yo, claramente hay mucha gente que quiere saber. Preguntas que surgen en Fue la carrera, difícil ¿sí? igual meterla la pregunta, pero bueno, quedaba ahí si vos si querés responder o no también, ¿no? Sí, está bien. Así que bueno, creo que una de las preguntas creo que más importantes, creo que sobre todo para las mujeres, que fue una de las preguntas que hicieron recién, fue que si en algún momento percibiste desigualdad por ser mujer en el área laboral, en la empresa donde estás trabajando hoy, o cuando te hicieron algún tipo de entrevista para entrar a trabajar. Bien, mira, la verdad es que no, que nunca sentí un trato diferencial. Ahí siguen con las preguntas del salario. No, la verdad es que nunca sentí un trato diferencial por ser mujer, como uno dice. Sí vi algo visual de que notás, obviamente, de tus compañeros son el 95% hombres. Eso sí, pero no en el trato. No, no, la verdad es que mis compañeros, como me llevo muy bien, son excelentes personas, aparte, más los ingenieros en Reseuros, obviamente,
una categoría mucho más alta que la mía, especialistas, semi-senior, que me están ayudando en lo que es este camino de profesión. Me explican y la verdad que me siento muy acompañada por ellos y no, Sí. re agradecida realmente. Muy agradecida con la empresa también, ¿no? Porque creo que no es muy fácil darle la oportunidad, que creo que deberían hacer muchas las empresas ahora, dar la oportunidad a los jóvenes que recién se están egresando, porque sabemos que es muy complicado conseguir trabajo. Sí. Pero bueno, para ir cerrando un poco. Un detalle, hace poco la empresa recibió como un premio, Pampa Energía recibió un premio por tener un buen porcentaje de mujeres, de empleadas mujeres. Obviamente no están en Neuquén, están en Maipú, uno, allá en Capital Federal, pero sí, tiene muchas mujeres, pero obviamente en CTA y como en compañeros míos no, no son muchos, son muy pocos. Bueno, vamos Pampa Energía entonces. Sí, la verdad que es una empresa muy buena. Bueno, una de las últimas preguntas, para ir cerrando un poco, después vamos a contestar si surge alguna pregunta más en el chat, vamos a ir contestando. Dale. Es si tenés algunas palabras para aquellas chicas o chicos que estén estudiando ingeniería en petróleo o quieran estudiar ingeniería en petróleo. Bien. Primero es que van a escuchar muchas leyendas que van a decir que ingeniería es muy difícil, que no te voy a decir que es fácil, que tiene su complejidad, pero toda carrera tiene su parte complicada y difícil, pero si te gusta y estás como apasionado y tenés ese deseo de estudiar ingeniería, que le den para adelante, porque la verdad que es una carrera muy buena. Por ahí no se deje guiar mucho por el número, porque muchas veces uno te dice, ah, la vas a levantar en pala y todas esas cosas, que yo las he escuchado, que me las han dicho a mí también. Que no se trata eso, o sea, que no se enfoquen en eso, sino en lo que es en sí la carrera. Te tiene que gustar la carrera. Así que la verdad que den para adelante los que están estudiando, hay chicos que ya se. Hay muchos chicos que me contaron que por el tema de la cuarentena. Bueno, tampoco muchos, creo que son cuatro, que, bueno, lo que el tema de la cuarentena no les permitió rendir esos últimos finales, que la verdad que es una lástima, pero bueno, ya van a venir más ingenieros de la UNAF y la verdad que nos vamos a vencer y empezar a conocer. Tenemos compañeros que recibidos que están trabajando en YPF, en AESA. Entonces, bueno, yo en Pampa, está bueno que estudiantes de la universidad puedan ir. Bueno, y en Panamericana casi me de eso. Que estudiantes puedan empezar a hacerse con, los estudiantes puedan hacerse empezar a conocer, para conocer más a la universidad, ¿no? Al ser muy Sí. nueva, por ahí hay mucha referencia de los, cómo, cuál es el nivel de los estudiantes. Pero la verdad es que a mí me han preguntado y me han dicho, y me lo dice aquí, que faltó algo. Obviamente no llegas a abarcar todo en 5 años. Pero no, la verdad que es muy, realmente muy buena la base de la UNAF en lo que es el área de petróleo, ingeniería en petróleo. La verdad que no puedo quejarme de eso y que aprovechen esa universidad, que aprovechen alguna beca también, que se puedan anotar. Hay muchas becas que te van ofreciendo de Tecpetrol, de YPF, de Panamérica, de Pampa. Así que nada, que se animen y si es lo que les gusta, que sigan para adelante, obviamente. Y otra cosa que cualquier cosa que necesiten saber, también me pueden mandar en privado, no solo para preguntarme el sueldo, sino para lo que necesiten, sino para lo que necesiten preguntarme también, está bueno poder. Yo también tuve dudas en mi trayectoria como estudiante, tuve mis dudas y está bueno tener a alguien a quien preguntarle. Así que Sí, alguien. Sí, sigan la así. mujer que pasa del mundo también. Así que nada, fue Sí. bueno porque yo creo que hay muchas personas que no saben muy bien también de qué se trata. Claro, así podés tener las dudas. Lo que pasa es que, como te decía, lo que es Buenos Aires, la parte de donde vivimos, no tenemos muy familiarizado lo que es la industria del petróleo. Inclusive yo cuando te contaba que estaba haciendo ingeniería en petróleo, me decían, ah, te vas a poner una estación de servicio. Entonces, y no, y es nada que ver a eso, no es una estación de servicio, no vas a trabajar en una refinería tampoco, es
otra cosa lo que presenta la industria ingeniería en petróleo. Entonces está bueno tener a alguien para preguntarle. A mí me han llegado mensajes y obviamente de un tiempito te puedo responder. Así que sí, si me quieren mandar mensajes, me pueden mandar. Bueno, lo vamos a tener en cuenta eso. Ahí justo Y preguntaron lo que termino de responder, de si puedes trabajar en el área del downstream y refinación. Desde mi parte, como recomendación, uno cuando es ingeniero sí puede estudiar, puede trabajar en el área de ingeniería, pero la formación que nos dan a nosotros es más, no es tanto de lo que es la refinería en sí. Así que, por decir que querés estudiar, trabajar en una refinería, deberías estudiar ingeniería química, por ejemplo, industrial. Pero no, sí, ingeniería en petróleo es más para trabajar en el área del upstream, lo que es todo extracción de hidrocarburos. Después lo que hagan con el hidrocarburo por ahí no nos interesa, pero sí localizar, saber dónde está y poder extraerlo y así que sería eso. Justo vi y que en preguntó sí, Cristian. no sé, abajo parece. Y en 10 años, ¿cómo te ves? 10 años. Con un Afuera. poco más de arrugas, seguro. No, en 10 años de lo que es la parte laboral, obviamente con 10 años de experiencia, 10 años y 6 meses de experiencia. No, la verdad que estaría bueno tener, me gustaría seguir desarrollándome en el área de reservorios, donde entré, para, sí, conocer otras áreas también, pero perfeccionarme más en lo que estoy haciendo, ¿no? Obviamente, hoy en día, como joven profesional, faltan desarrollar muchas cosas, muchos conocimientos y poder ir adquiriendo todos esos conocimientos. Y después, bueno, en un futuro, qué sé yo. Como vida personal, empezar a viajar y conocer un poco más. Estoy cerca de la cordillera y todavía no fui, imagínense. Así que creo que mi prioridad es esa, por ahora. De acá a 10 Y años, sí, conocer todo aquí. yo creo que este tema de la pandemia creo que arruinó muchos planes para muchas personas, así que nada, ojalá Sí, pase para todos. rápido y sí, y puedas buscar, puedas hacer todas las cosas que te propongas. Así Sí, que no, bueno, esto. yo hoy tenía un vuelo a Buenos Aires y bueno, Sí. cancelado. Pero bueno, ya está. De. Pero bueno, vamos a hacerte videollamadas por tandas, primero tu familia, después nosotros. Sí, no hay problema. Tesorería requiere donaciones, me dice Nico. Okay. Bueno, vamos a aprovechar a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta, que haga. Y si no, damos por finalizado. Te hice todas las preguntas. Bueno, la verdad que ya lo dije al principio, pero muy agradecida. La verdad que me sentí re cómoda, Dani, con vos. La verdad que te agradezco por la entrevista a todo el equipo de la SPE. Gracias a A todo el vos por equipo. compartir un poco La verdad que te fuiste y nada, acá todos te extrañamos, así que nada, espero puedas volver. Vamos a bueno, ver. la verdad, gracias, me gustaría volver. Realmente la pasé muy bien durante toda la trayectoria del capítulo como vicepresidente, también formando parte de estudios de lo que era difusión y bueno, perdón, charlas y eventos. También estuve buscando disertantes en su momento, entonces, nada, ahora estar del otro lado, la verdad que me gustó mucho y me sentí muy cómoda, así que muchas gracias, Dani, te agradezco bastante. Y a todos los chicos que estuvieron participando y viendo el video, les mando muchos saludos y gracias. Y el que me quiera mandar privado, no hay problema, me mande. Me quiera para preguntarme esto. Bueno, entonces. Así que nada, bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Así que nada, me queda agradecerte a vos, agradecer a César Patiño, a los demás capítulos de la CP que me enteré que también se unieron al vivo, a las personas que participaron, de verdad, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Quédense en casa, que es lo que dicen todos. Todos cuídense, Quédate. y nada, conmigo, te deseo lo mejor, en serio, de verdad, de corazón, pero cumplas con todo lo que te propongas, y nada, nos vemos próximamente en algún vivo, o Dale. personalmente, esperemos, así que nada, muchísimas gracias, de verdad, de parte de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Besitos. Chao, chao. Bueno, bye.